Vamos con un video más con relación a exatlón México. Ya hablamos de una participante de exatlón que también estuvo en Enamorándonos y ahora vamos a hablar de una atleta de exatlón que ahora sorprende a sus fans ya que revela que en próximos meses será mamá. Se suma otro integrante de la familia de Exatlón México. Esta atleta está embarazada y pronto será mamá. Después de su participación en Hexatlón México, no pasó mucho tiempo para que diera la gran noticia de que se iba a convertir en mamá. Sus seguidores le mandaron todas sus buenas vibras para que su embarazo fuera lo más tranquilo posible para la ex atleta del reality. Así la familia de Hexatlón México cre crecerá. Después de la revelación que nos dio la querida atleta sobre su embarazo, pronto será mamá. Ya se encuentra más que lista para recibir a su bebé. En los últimos meses no se ha escuchado más que las buenas noticias de todos los atletas que se convirtieron en papás. Una nueva integrante se suma al club de los papás. Todos están muy felices de la llegada de su bebé. Eh, y pues bueno, vamos a ver de quién se trata. Después de varios años de relación con su pareja Rodrigo, la ex atleta anunció que está embarazada por redes sociales. La emotiva noticia fue mostrada por una ecografía. El doctor de Marina Kalil dijo que llevaba ocho meses de gestación. Tanto ella como su pareja se mostraron muy felices. La atleta declaró que ya tiene antojos de embarazada, que Rodrigo le, cum eh, le cumple cada vez que puede. Ya se encuentra en planes para empezar a adquirir ropa de bebé para estar listos con su llegada. Mientras tanto, se mantiene en forma en el gimnasio. En el gimnasio siguiendo las recomendaciones. Cuando la futura mamá tenía seis años, había una tubería, porque se pregunta qué le pasó a ella, eh, que tenía una fuga de gas que terminó en una explosión que quemó parte de su cuerpo del atleta. Después de eso, estuvo muchos años en operaciones que buscaban quitarle la piel quemada en sus brazos, así como de los músculos. Finalmente, fue algo que marcó la personalidad de Mariana Calil, aunque tuviera dolor constante por las heridas en las competencias internacionales que tenía en su pubertad, nunca abandonó. Y pues bueno, este año ha estado repleto de nuevos integrantes de en México. Otros de los atletas que han tenido la dicha de convertirse en padres han sido Sodique Rodríguez, Pame Verdiramen y Ceci Gushu, la última considera, que aunque no tuvo a su bebé por complicaciones se convertirá en mamá. Así que, pues bueno, se suma eh, Marina o sí, Mariana Khalil a las futuras madres o las madres que va a haber en Hexatlón. Y pues bueno, esperamos que todo salga bien en su embarazo. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el hexatlón, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen. Y nos vemos la próxima.